No paran los casos de violencia contra la mujer. Noticias Caracol conoció un nuevo hecho donde una mujer fue víctima por parte de su esposo, quien atacó con arma blanca. Según la víctima, no ha podido interponer la denuncia porque donde ha ido a ponerla le dicen que no corresponde a ese organismo. Para esta mujer contar su historia no ha sido fácil, y mucho menos mostrar su rostro, pues desde hace 4 años ha sido víctima de todo tipo de agresiones por parte de su esposo. Utilizando palabras más obscenas, refiriéndose a mí, de ahí siguió una bofetada, fueron aumentando a puños, pata, a pegarme con cualquier cosa que encontrara en el camino, hasta las tablas de la cama. Dice que la actitud del padre de sus hijos es por celos, a tal punto que llegó a herirla con arma cortopunzante. Ese día estaba bastante ebrio, o sea, había tomado toda la noche, llegó al otro día completamente ebrio, intentó perforarme en 4 ocasiones, pero solamente lo logró en una sola ocasión, que fue en el brazo. De acuerdo con el Observatorio de Mujer y Equidad de Género de Bogotá, las víctimas no denuncian por 3 razones principales. Prefieren dejar el tema así, por temor a represalias y por falta de confianza en la justicia. La violencia intrafamiliar es un tema de muy alto calado en este país. Casi 100.000 casos ocurrieron el año pasado, 28% de ellos con violencia sexual. Otro de los problemas que enfrentan las mujeres al momento de denunciar es que algunas no saben dónde hacerlo. Lo que se requiere es una ruta única de denuncia, un sitio único donde se pueda juntar la denuncia penal de la fiscalía, el tema de la policía y lo de comisaría de familia, y las mujeres puedan contar una sola vez su historia. Las localidades donde más mujeres fueron violentadas en 2017 fueron Ciudad Bolívar y Suba, y lo más preocupante es que se estima que 8 de cada 10 casos no son denunciados.